impresionante, Alex. Pro, ¿qué es? Pro. Cristos, te he visto coger aguacates de no he encontrado. No he encontrado, estaba buscando, no he encontrado. Pero encontré madera, porque han cortado muchos aguacates. Pero ahí donde estaba yo, atrás, es la habitación de Paul. Y le estaba y le miré, y le vi durmiendo y me he ido corriendo. Al ladrón, al ladrón. ¿Sí, es verdad? Que se lleva las mandarinas. Oye, ¿cuándo te diste cuenta del poder de la improvisación? ¿Hace muchos años? ¿O fue un día en un concierto que dijiste, o ensayando con amigos, que dijiste, hostia, esto, con un grupo? No, es que nosotros, claro, pues porque en Grecia está el amanés. El amanés es una improvisación vocal, amanés. Una improvisación vocal que se hace para vencer a la muerte. Pues que se hace a capela, mientras uno está un poco borracho tal. Y alguien toca y alguien hace una improvisación vocal. Como aquí, no sé, cuando alguien improvisa en flamenco o lo que sea, ¿no? O una improvisación espontánea en la mesa. Sea vocal, sea instrumental. También lo considerarías improvisación. Lo tuyo sí, total. Creo que tus preguntas son como... Tú sabes la respuesta. Pregunta retórica. Muy griego, por otra parte. Muy griego, sí. ¿Qué has robado? ¿Qué has robado? La fruta de la improvisación, la mandarina. Yeah.
¿Va a hacer la pregunta otra vez? ¿Pero la hace o está hecha? ¿Cuándo sabes que una improvisación es buena? Pues cuando la vuelves a escuchar y la vuelves a escuchar y la vuelves a escuchar y no te cansas nunca. Cuando tomas la configuración de una melodía, de un tema. ¿Pero mientras estás tocando las notas? Realmente no. Yo creo que eso es algo que se sabe a posteriori. Hombre, tienes sensaciones, ¿no? Cuando estás tocando tienes sensaciones de que estás haciendo justo lo que quieres hacer, de que estás interpretando justo lo que tu cabeza te manda, ¿no? Pero la calidad de la improvisación yo creo que se mide después. ¿Qué aportas tú con la percusión? Descaro, absoluto descaro. O sea, un acercamiento heterodoxo a esa música. Desde una percusión que, por lo menos tímbricamente, en términos de instrumentos, se acopla bien, ¿no? Porque también pertenece a esa tradición. Yo interpreto ritmo o patrones rítmicos o compases que están dentro de esa tradición, ritmos irregulares, este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo le doy mi toque personal de andaluz descarado. Thank you.
Si hubiera visto la grabación anterior, era... Sí, es que el sistema... A Chris le gusta así que las cosas vayan con frescura, primera toma. ¿Qué opinas tú de eso, de la frescura, de la improvisación? De... ¿Tú lo haces también en tu propio trabajo? Claro, pero... Generalmente, para poder improvisar hay que trabajar antes. Una cosa no quita la otra. Hay que tener una base sólida de ensayo, conocer el terreno por donde anda. O tirarte ahí de cabeza a lo loco a ver qué es lo que sale. Pero es un poquito más difícil, ¿no? ¿Y tú crees que salen mejores cosas que las que se pueden ensayar una y otra vez? ¿Tú crees que el resultado es simplemente distinto? Es distinto, pero vamos, que es que una cosa no quita la otra. Se puede ensayar una cosa una y otra vez y luego desarrollarla. Cuando la toque, darle, variarla, cuando le tienes confianza, ¿no? Improvisar sobre ella. Por ejemplo, ahora, ¿hoy qué es improvisado? Hoy hemos improvisado en el sonarádico, he metido variaciones así... Se llama más o menos el mismo fraseo rítmico, pero... ¿Ibas un poco con la idea ya puesta en eso o fue de pronto te vino así? No, lo tenía, lo había estado dando vueltas, ¿no? Hombre, a lo mejor en el momento dado te puede salir... Te puede venir una inspiración, pero vamos, que ahí en el estudio y eso es más, para mí personalmente es más complicado. Me gusta tener un poquito más de... ¿Y en conciertos, por ejemplo? Sí, no, en conciertos es más cómodo. Si ahí hay un espacio, y según cómo te coja el cuerpo, puede ser cosa totalmente espontánea, que no tienes tú ni idea de qué lo iba a hacer. Sí, pero es que ya es que hacer un cortapega ahí yo lo veo complicado, ¿qué? ¿Sabes lo que digo? No, porque si no. Ahora, si no, no lo vamos a editar, si no nos satisface. ¿Qué opinas? Otra percusión en esta canción. ¿Es editable? Necesitamos los auriculares. Van a poner graves en ley, pero bueno, Al final. Por ahí. Ahí, exactamente. Ahí. Parte. Ese parte. Esta parte. Que sigue. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el final? No, hasta... Sí. Sí, hasta el final, sí. Si el ritmo es el mismo... Sí. El tiempo es el mismo, no pasa nada. No pasa nada. Puedes ponerle... Tú puedes ponerle los auriculares a David, no, que es el percusionista, no, sí, y que él empiece tocando, ¿no? Espérate, está hablando... Sí. ¿Vámonos? Sí. Ok. Bien. Vale. Más que menos, primera toma. Thank you.
Thank you.